En el extremo meridional de Sudamérica se encuentran ecosistemas de gran riqueza. Pocas masas terrestres de superficie similar existen a estas latitudes, o con bosques en buen estado de conservación. La belleza de estos es indiscutible. Pero si queremos preservar estos ecosistemas para el futuro, debemos aprender a convivir con ellos. Patagonia. Una inmensa región binacional que comprende el extremo sur de Chile y Argentina. En Chile se extiende desde la provincia de Palena, en la región de los Lagos, hasta Cabo de Hornos, en la región de Magallanes. Y desde las provincias de Neuquén y Río Negro, hasta Tierra del Fuego, en Argentina. A lo largo de su extensión, se presenta una diversidad de ecosistemas ricos en especies de flora y fauna. Especies animales como el huemul, tiuques y traros son un ejemplo. O los insectos que recorren los troncos y suelos. Diversos tipos de musgos y líquenes crecen sobre árboles, rocas y madera en descomposición, al igual que distintas especies de hongos. Lamentablemente, la introducción de especies exóticas ha producido un desequilibrio ambiental, desde depredadores como el bisón americano hasta el castor, cuyas construcciones anegan bosques ribereños en Tierra del Fuego. Y especies exóticas arbóreas como Pinus ponderosa y Pinus contorta se dispersan por viento desde plantaciones a zonas naturales adyacentes. Sin embargo, las especies nativas del género Notophagus aún dominan los bosques patagónicos. Notophagus dombelli, el coihue común, y Notophagus betuloides, el coihue de Magallanes, son especies siempreverdes caracterizadas por no botar sus hojas en otoño. Las especies caducifolias, en cambio, están representadas por Notophagus antártica, el ñirre, y Notophagus humilio, la lenga. En estos bosques, cada estación cumple un importante rol ecológico. Durante otoño, las especies caducifolias se preparan para el invierno botando sus hojas. Este cambio de color es uno de los espectáculos más bellos que ofrece la Patagonia. El invierno también es una estación de gran importancia para los bosques patagónicos. Durante esta estación, se produce la acumulación de nieve que provee agua indispensable para los requerimientos ecológicos durante el resto del año.
Cuando llega la primavera, aumentan las temperaturas, las horas de luz y los deshielos alimentan los cursos de agua. Se produce el brote de nuevas hojas y la floración y polinización de las distintas especies de Nothofagus. Para el verano, los ñirres y lengas han recuperado por completo sus hojas. Esta es la estación de mayor crecimiento para los Nothofagus, y es cuando se produce la acumulación de fotosintatos, es decir, de energía para el invierno. Y también cuando crecen y florecen las diversas especies vegetales del sotobosque. A pesar de que en Patagonia la influencia del ser humano es menor que en otras partes del mundo, su huella incrementa cada día, incluso en los bosques. La quema intensiva de leña durante el invierno genera contaminación atmosférica que afecta a la población local e impacta los bosques. Los incendios causados por el hombre hace décadas, accidentales o intencionales, han abierto espacios de bosque que no se han regenerado al día de hoy. Por otra parte, está la cría de animales como el vacuno, ovejas y cabras, entre otros. Esta es una importante actividad económica para los pobladores de la zona y es parte de la identidad cultural. Tradicionalmente, las praderas han sido ocupadas para el forrajeo. En los últimos años, sin embargo, la intensidad de su uso ha provocado un descenso en su capacidad productiva. Y con ello, la introducción del ganado a zonas que antes eran marginales, específicamente los bosques. Estos proveen una alternativa para las necesidades del ganado, pero para mantener su productividad es necesario evitar su degradación. Una de las dificultades para un manejo sostenible es que el propio ganado puede convertirse en un factor de riesgo para estos ecosistemas. Por ejemplo, el pisoteo de las vacas puede generar cambios en la estructura física del suelo, lo que repercute en las comunidades vegetales. Y se ha observado cambios en el suelo por su tránsito y defecación. La necesidad de integrar esta información ha impulsado el estudio de los bosques bajo manejo ganadero y sus umbrales de degradación. Por ejemplo, la recopilación de datos en distintas zonas sobre la presencia y abundancia de especies vegetales nativas y exóticas. Determinar cuánta biomasa hay en una superficie, la compresión aparente del suelo y su composición química, entre otros. Al comparar los bosques bajo uso ganadero con otros cuyo nivel de intervención sea bajo o nulo, busca generar información sobre cuáles pueden ser los efectos de las prácticas del silvopastoreo.
y así generar métodos que sustenten la productividad de estos ecosistemas, evitando su degradación. Aprender cómo integrarnos a los sistemas y ciclos de los bosques patagónicos nos permitirá seguir gozando de los servicios que proveen. Y preservar estos ricos ecosistemas y la diversidad y belleza que poseen. Y resguardar así el valor ecológico de esta valiosa región.